Muy buenas chicos y chicas de YouTube, ¿cómo están? Soy Bowser Koopa 234 aquí con un nuevo video tutorial de cómo descargar Mario Kart 64 para Android. En el día de hoy les tengo un clásico que a muchos les encantará, claro, pero para esto necesitamos primero dos archivos. Primero, el Nintendo 64 OED que podemos ver aquí y el juego, obviamente. Pero ¿qué necesitamos primero que todo? Descargarlo. El link de descarga lo dejaré en la descripción del video. Bueno, lo primero que tengan que hacer cuando descarguen el Nintendo 64 hoy es descargar el APK. Y después de descargar el APK deben ingresar al Nintendo 64 hoy y buscar el Mario Kart 64 o Super Mario Kart 64, como les parezca a ustedes. Después de eso le damos a, bueno, a tal vez algunos cuando tengan el nuevo emulador, tal vez les aparezca tanto como ese card 1 o ese card 0. Eso es para las tarjetas que tiene el dispositivo. Si tiene tarjeta externa y todos sus datos se guardan en ella, deberían ir a ese card SD card 1. Y si tienen una y si solo tienen una memoria externa, ese card 0. Después de eso se van a download, tanto eso también aplica en la SD card 1, y buscan el juego, en este caso Super Mario Kart 64, y abrimos. Hay otra cosa, tal vez esto les pase a varios, pero después de que abran el juego tienen que venir aquí y buscar aquí donde diga Nintendo 64 OED is running in the background para que pueda correr el juego, porque a veces no pasa. Pero bueno, aquí vamos. Como ven, corre perfectamente. Pues a mí me va bien. Mario Selector Play Hasta luego.